Hola amigos ginoteros, soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y en esta oportunidad les traigo el noveno video de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos para qué sirve y cuáles son los componentes del panel de instrumentos, y así prevenir daños al camión y hacer más segura y económica nuestra conducción. El panel de instrumentos es lo que se llama un dispositivo de salida. Mejor dicho, el camión nos habla a través del panel de instrumentos. Por este motivo, es muy importante conocer sus componentes. El primero de estos instrumentos es el tacómetro. Este indica la velocidad del motor en revoluciones, y gracias a ese conocimiento podemos identificar el rango de operación y el rango de revoluciones gobernadas, que nos ayudarán a obtener la máxima eficiencia del consumo de combustible, mejor desempeño, además de cuidarnos de dañar el motor. Si quieres saber más acerca del rango de operación y las revoluciones gobernadas, te invito a ver el primero y segundo video de esta serie. Luego tenemos el velocímetro. Este indica la velocidad del camión en kilómetros hora. Otro medidor de importancia es el de temperatura. En Gino contamos con dos tipos, digitales y de agujas. A temperatura de trabajo, el indicador estará por la mitad. No obstante, si el indicador de temperatura está por encima de la mitad, significa que el motor está trabajando a máximo de su capacidad. En caso quieras bajar la temperatura, solamente conduce en un cambio más bajo, que no sobrecargue el motor. El tema de la sobrecarga de motor lo vimos en el tercer video de esta serie. Si se encendiera la luz de aviso de temperatura del motor, debemos orillarnos y mantener el motor en ralentí por lo menos 2 minutos. Nunca debemos apagar el motor inmediatamente en estos casos. Otro indicador es el de nivel de combustible. Siempre debemos evitar conducir con el nivel de combustible por debajo del cuarto de tanque, y mucho menos en reserva, porque nos arriesgamos a que succione contaminación del tanque, y en una pendiente pronunciada podría succionar aire. Por último, las luces testigo o luces de aviso, que son las luces del panel de instrumento, se dividen en 3 tipos: de alta prioridad, de prioridad media o de baja prioridad. El tema de la interpretación de las luces testigo lo abordaremos en el próximo video, así que no te lo puedes perder. Ahora responderemos una de las preguntas que nos dejaron la semana pasada. Y en esta oportunidad la pregunta nos viene de nuestro amigo Santiago Salazar. Y él nos dice así: disculpa, cuando le falta aceite al motor y está bajo el nivel de aceite, ¿se prende la luz de aceite? Muy buena la pregunta, y la voy a responder en 2 palabras. La luz de aceite del panel de instrumentos no se enciende por falta de aceite, o sea, no se enciende por nivel, sino se enciende por baja presión. La luz de aceite del panel de instrumentos nos indica la presión de aceite. Una de las razones por las cuales la presión baja es el bajo nivel, obviamente, pero la presión también puede bajar por otras causas. Lo que sí digo con claridad, cuando se enciende la luz de aceite, debemos apagar el motor inmediatamente. ¿Tienes otra duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones, porque estaremos preparando grandes sorpresas para todos nuestros amigos ginoteros. Eso fue todo por hoy, amigos ginoteros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional, donde podrás obtener mayor información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Y no olvides seguir las indicaciones del gobierno. Estimados ginoteros, continuemos unidos, que así venceremos a esta pandemia. ¡Sí se puede!